La relación de Imilet Figueroa recién está en sus comienzos, pero él desea fervientemente tener el dominio a toda costa. Por este motivo, en la reciente emisión del Bailando, lunes 8 de enero, aprendió un ritual para ser el dominador en la pareja. Todo comenzó cuando presentó a El Tirri. Durante la previa, el músico le pidió a una de las personas del público el amuleto que lo ayudaría a ganar. Dicho hombre se trataba de alguien especializado en rituales y cualquier tipo de prácticas similares. Fue en ese instante que el conductor se arrimó y empezaron a dialogar. En la conversación surgió el tema que este hombre escribió un libro en donde detalla cada uno de los rituales que conoce. Uno de ellos era para obtener el control de la relación. Él se interesó y leyó. Para dominar a alguien los materiales necesarios son una foto de la persona que querés dominar, cinco velas rojas, un papel blanco para escribir los datos, tinta china, un pincel fino para escribir con la tinta china y un... Con las cinco velas rojas haces un círculo. En el centro pones la foto de la persona que querés dominar. En el papel blanco pones su nombre y escribís Ayúdame a dominar. A doblegar la voluntad de que quede bajo mi control. Ingresas el papel bajo las fotos y encendes las velas. Una vez que se consuman las velas, agarras la foto y el papel. Haces un rollo y lo atás con la cinta roja. Tenés que hacerle siete nudos. Lo tenés que enterrar cerca de la raíz de un árbol que te guste. Una vez a la semana vas y lo regás para que se mantenga y siga creciendo el domingo.